Isaac Jopis, me da mucho placer y mucho gozo estar en tu casa y sobre todo poder conversar acerca de Jesús contigo. Que esta es la idea de En Persona. Uh -huh. La idea es poder entrevistar a, a personas, seres humanos, uh -huh. porque es lo que somos. Y me da la sensación de que vamos perdiendo este contacto uh -huh. de, de hablar en persona. Y, y me encanta poder hacerlo con un buen amigo y una hermana como tú. Un uh placer. -huh. Eh, Jopis, permíteme ir directamente a Bocajarro. Eh, ¿Quién es Jesús para ti? A ver, pregunta compleja. Las preguntas más sencillas son las más complejas, ¿no? Pero, a ver, Jesús fue un personaje histórico. Uh -huh. Jesús es como el ejemplo. ¿Personaje o persona? Perdona, ¿eh? es que me molesta mucho cuando uh, utilizamos verdad, la palabra verdad, personaje, porque es, es como un personaje de cómico. De... Sí, es verdad, es verdad. Nunca había pensado eso. Pues sí, no, una persona histórica. Una persona que existió, uh -huh. que, que tuvo su familia, que tuvo sus amigos pero que en realidad también es Dios, y eso es muy complejo, y uh -huh. que, bueno, la Iglesia estuvo tiempo, tiempo tratando de explicar eso, ¿no? Pero para mí, sobre todo, Jesús es aquel que nos enseña quién es Dios. Uh -huh. Y eso, no sé, es que hoy, hoy justamente lo, lo estaba hablando ¿no? que, con unos amigos, que dices, si Dios te acercas desde ti mismo, creas una imagen de Dios propia, que solamente tiene hasta tu cara, uh -huh. en cierto sentido, ¿no? Pero si pasamos por el filtro de Jesús podemos entender a Dios porque Dios no vendrá a través de ti mismo, sino que vendrá reflejado por aquel quien lo reflejó, ¿no? Uh -huh. Y es como que, que... lo reflejó totalmente. Totalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, no solamente de Jesús me interesan los evangelios o lo que se dice de él en, en otros escritos, sino porque Jesús refleja a Dios. Y a, y a través de él entendemos lo más difícil que hay en esta historia y en nuestra vida, uh -huh. que es entender. Dios, ¿no? El hecho de que haya algo más allá uh -huh. de nosotros, de nuestra realidad, que no sabemos ni dónde situarlo, ni, ni, ni qué materia tiene, ni, ni qué es, ¿no? Y se nos escapa en cuestiones de infinito, en cuestiones de, de espacio-tiempos es que se nos escapa totalmente. Y sin ¿no? embargo estuvo aquí. Sin embargo estuvo aquí, corporizado en un sitio histórico, en un momento concreto de la vida. Y creo en Dios por Jesús, o sea. Uh -huh la manera de ser de Jesús el hecho de mirar por los demás no mirar por uno mismo me hace entender o sea, el, el Dios que, que, que explica la palabra de hijo pródigo otras parábolas es eh, Dios tiene que ser eso o sea cualquier otro Dios es un tirano uh -huh. es, es, es para mí es lo contrario de, le, de mi esperanza es uh -huh. lo horrible es el poder sí. uh, el poder dictador es, el, es lo peor, ¿no? Y, mu, y muchos dioses que han erigido en la historia son esos. Uh -huh. en cambio, el dios que presenta a Jesús, dices, esto, esto uh -huh. es. Porque que no, no cuadra, ¿no? Con ninguna imaginación que el ser humano podría haberse hecho de un dios. Exacto, es totalmente paradoxal en su momento, uh -huh. inesperado, ¿no? Talmente, inesperado. Un padre que te acoge a pesar de tus propios errores, ¿no? Fíjate el, que decimos inesperado, pero fue tan esperado y cuando o sea, llegó... Sí. Y uh -huh. cuando llegó, no se supo verle uh -huh. y no se supo ver a Dios en él. Sí. Eh, porque esperaban otra cosa. O sea, esperaban otra cosa. Era esperado. Que igual nos pasa también lo mismo a nosotros hoy. Totalmente. ¿no? Estoy convencido. Estoy convencido. Y no es por criticar a nadie, me critico a mí mismo. ¿eh? Eso es uh -huh. primero. Que las imágenes de Dios que nos hacemos son totalmente atrofiadas por nosotros mismos, por nuestro propio ego. Porque en nuestra vida uh -huh. tendemos a hacer imágenes ídolos, ¿no? Y, uh -huh. y creo que aquí muchos los mandamientos yo lo veo así, ¿no? No hacerse ídolos, uh -huh. sino dejar que Dios sea Dios, ¿no? No, ¿no? no imponer a Dios como tiene que ser a través de nuestra vida, de nuestras propias ideas, etcétera, sino dejar que Dios uh -huh. sea Dios. Uh -huh. Y por eso a través de Jesús digo, allí no hay ideología, no hay, no hay ego, al contrario, uh -huh. es es, es, Dios. Es, en, es entrega, es es, es el, el todo Dios es amor, bueno. ¿no? Que dice las Cartas Juanicas. Dios es amor. Y al final esto parece como algo súper sencillo, ¿no? No hay igualdad allí. Dios, amor. Y decimos, vale. Pero, ya está. Pero amor, vamos a... Entremos a decir que es amor, es ¿no? Es lo más complejo. Lo más complejo que hay. Y es que ese hay? tipo de amor también que, que dice, ¿no? Uh -huh. no todos son iguales. Hemos empezado con una pregunta ya un poco bueno, y lo eh, que sea. Sí, de las que nos elevan ¿no? y, y, y que nos hacen pensar en, en quien tenemos que dedicar tiempo en nuestro día a día. Y cada vez me da la sensación de que dedicamos menos tiempo a pensar en Jesús y uno de los propósitos de este programa es precisamente eso, que nos ayuda a pensar más en Jesús mm. eh, y en las personas que nos rodean. ¿Quién es Isaac Jopis? Uf. ¿Dónde, ¿Dónde, dónde nace? <laughs> eh, ¿Dónde estudia? ¿Dónde trabaja hoy? Pues mira, sonará aburrido, pero to, casi toda mi vida la he pasado en Barcelona, con uh -huh. ciertos viajecitos y ciertas estancias fuera, pero todo lo he hecho en, en Barcelona. Nací en una familia extraña, porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía dos años, mi madre de la iglesia de toda la vida... Uh -huh. Cuarta y yo soy de cuarta generación, eso siempre es un caché. Eso, cuando cuando llegas al cielo te ponen allí en una, en una parte especial. Fila especial, sí. Fila Pasaporte especial. cuarta generación, pasen por aquí. Pero es vanidad de vanidad. Sí. O Ser generaciones y todo eso no, no sirve para nada. Ah, pero sí que mi contexto es ese, ¿no? Una, una parte de la familia adventista uh -huh. y la otra parte no. Aparte que mi madre tuvo la, creo, delicadeza. Pues lo, se lo agradeceré toda la vida, que ella uh -huh. no quiso privarme de mi padre. Uh -huh. Y entonces yo estaba, estaba muy repartido. Entonces mi padre me llevaba los sábados a, a otros lugares y mi madre me llevaba a la iglesia. Uh -huh. Claro, los otros lugares suponían deporte, diversión, etc. Mi madre me llevaba a la iglesia. Afortunadamente tenía... Amigos muy muy fuertes en, en la iglesia, eso es decir, hizo que, que con los años decidiera quedarme. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso ha sido muy importante en mi vida también. Yo creo que el hecho de no tener Tener como dos mundos, uh -huh. no diría, o sea, me condicionó. Sí. No, no diré si es mejor o peor eso, uh -huh. cada uno. Pero sí que ha, ha sido clave en lo que yo he sido en, en la vida. ¿no? Uh -huh. y, y luego sí he estudiado. Bueno, no sé si digo lo que he estudiado. ¿no? Sí, claro, claro. Estudié física. Eres, eres doctor en física. Doctor en física hace 10, 11 años ya, algo mayor. Uh -huh. y, y bueno, también yo creo que uno de los momentos claves de mi vida, que antes lo hablábamos, es el hecho que yo estaba en la universidad haciendo investigación, bastante algo top, pero no me llenaba, no me llenaba nada. O sea, de hecho, me vaciaba muchísimo. De hecho, los últimos dos años de trabajar, aparte a nivel personal, mm. no era el mejor lugar. Ese concepto es interesante, el de vaciar, ¿eh? porque sí. es, escuchamos, no, es que no me llena. No, cuidado, es que también te me puede vacié. vaciar. Totalmente. ¿eh? Interesante eso. Lo pasé mal. Yo creo que el momento, de los peores momentos de mi vida. Mm. El hecho de no encontrar nada de sentido en el trabajo, es más, volver y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Uh -huh. y, y lo dejé, sin plan B, lo dejé. Y ahí es uno de esos que a veces llamamos milagros, ¿no? Uh -huh. Que de repente lo dejé un mes de octubre y, y al mes ya me ofrecían un trabajo en UJ que es dificilísimo. En tu colegio. En mi colegio. En el que habías estudiado. En el que he estudiado diez años, donde había estudiado mi padre, donde mi madre había... O sea, mis abuelos habían vivido en, en la iglesia, eran conserjes de la iglesia y mi madre había vivido siendo pequeña. Uh. El colegio de mi vida. Sí, sí, sí. Tanto, literalmente. Literalmente. Y, y es muy difícil encontrar trabajo allí porque los trabajos están asignados, son contratos para toda la vida. Y de repente, la chica que hacía mi materia, o sea, matemáticas, a, se fue a vivir a Taiwán. Mira, que no había sitios en no el que vivir, ¿no? Yo sabía y... que ella se iba a ir porque tenía su pareja sí. que se había ido allá. Sabía que había el plan al cabo de tiempo. De repente me dice: Me voy ya. Dije: <laughs> tengo que decir que sí mm. y la verdad es que también de las mejores decisiones de mi vida porque mm. porque me encanta enseñar yo pensaba en, eh, llegar a la universidad ser profesor de universidad como mi padre todo y así y de repente dije pero es mucho mejor esto porque primero influencias a los, pues influencias crees que positivamente obviamente mm. si no no te claro, dediques a eso pues... no pero aparte es que eres clave en la vida de esas personas no uh -huh. y, y yo creo que todos los que somos profesores y, y en la Unión Adventista somos un montón no porque hay cuatro escuelas y un montón de buenos profesionales Uf, tenemos una responsabilidad enorme porque uh -huh. allí tenemos personas que se están formando que son muy influenciables y que les puedes ayudar muchísimo muchísimo o sea, y estar allí y encima en nuestra escuela hay muchísimos casos de con complicaciones uh -huh. y he visto en este trabajo he visto aplicar la fe uh -huh. qué bueno lo otro, al final te llenas. A veces te vacías, ¿no? en sí. mi caso, pero es un llenarse, llenarte tu ego de publicas, te haces famoso, te conoce tal, te conoce cual. En el mundo académico tiene, tiene claro. esa, esa particularidad. Que por, ¿eh? que por otro lado, la ciencia perdió mucho su sentido primigenio, ¿no? que uh -huh. es el hecho de aportar conocimiento y, y dialogar, etc. Uh -huh. y a mí me, me encantó mucho la ciencia en ese sentido, que al final pasa a ser algo mucho de. Publicar, hacer, hacer, Fíjate hacer. Que, que, que a ti, perdona Isaac, pero sí, sí. Eh, a ti te ocurrió no un desencantamiento de Dios, sino un desencantamiento de la ciencia. Sí, es verdad. Eh, mira ¿no? sí. y, y, ¿Qué diría este, Max Weber que, de eso? ¿Qué eh? diría? <laughs> ¿qué diría? Eh, ¿Y este trabajo te llena? Así como has dicho, el otro sí, te vació, este muchísimo. te ha colmado... Me ha colmado. Primero que me encanta enseñar matemáticas, eso también es verdad. Creo que la materia que enseñas te tiene que gustar. Eso, en mi caso es, es obvio. o sea Mis alumnos me dicen... Que mi novia son las matemáticas. Pues digo, igual sí. Pues um, está bien, sí. Bueno, es muy, es muy fiel, son muy fieles. muy fieles. Muy exactas. Son exactas, no fallan. Pero por otro lado, me encanta poder explicarme, me encanta hablar, eso uh -huh. ya lo sabes. Y, y los adolescentes son muy complicados, pero uh -huh. aparte tienen una vida espectacular y te contagian. Uh -huh. Y aparte, pues creo en el colegio en el que estoy, ¿no? porque pues hay un cariño, hay algo especial, llegas a uh -huh. esas puertas y sientes que estás en casa y eso uh -huh. es, básico, es uh -huh. básico. Ahora que dices estar en casa, para ti el concepto de casa uh -huh. eh, es importante. Te he escuchado en varias ocasiones hablar de, de Jesús como casa. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese concepto para ti? ¿Qué, qué componentes tiene que tener uh -huh. algo alrededor nuestro para convertirlo en casa? ¿qué podemos aplicar en nuestras iglesias para que nuestras iglesias sean casa? Hmm. Fua, yo el concepto de casa es, al, es algo como que lo he encontrado muy necesario, ¿no? porque en un mundo en el que nos vamos disgregando constantemente, fragmentando, encontrar ese lugar, que más que lugar, siempre lo he definido como un conjunto más de relaciones que uh -huh. de lugares físicos. ¿no? Ahora estoy en mi casa, este es mi piso, pero mi casa está más, mucho más allá de este piso. ¿no? Uh -huh. Mi casa es mi familia... Mi casa es, el, es esos amigos. Siempre, eso todos lo tenemos muy claro. Son personas con las que puedes hablar y no tienes que ponerte ninguna máscara. Uh -huh. Hablas. Expresas lo que sientes. Para mí, eso es estar en casa, ¿no? Uh -huh. Qué bonito es poder decir una persona, estoy en casa contigo. Uh -huh. ¿no? Eso es lo más bonito aunque que. Aunque estés en. Claro, aunque estés allí, en cualquier lugar del, del mundo. Es un hecho de, de confianza, es un uh -huh. hecho de, de relación, de diálogo, ¿no? Y, y creo que. En el mundo en el que estamos concretamente ahora, nuestra generación y las generaciones que vienen, es más que necesario eso encontrar casa. Sí. ¿No? A veces buscamos, no, como Iglesia buscamos como institución o buscamos grandes cosas muy luminosas y yo creo que lo más necesario es, es intimidad. Sí. Es lo que dices tú, ¿no? Personas, sí. esa posibilidad de mirarte la cara, poder ser tú mismo y poder crecer, sí. ¿no? contacto. Íntimo, esa palabra que, que citas creo que es muy importante porque me da la sensación de que estamos en una era muy superficial. Totalmente. Entonces, eh, una tesina recientemente también mm. acerca de este, de este tema. Mm. Eh, cuéntanos un poco este concepto que has utilizado del Tinder mm. eh, y cómo, cómo afecta a nuestras relaciones de iglesia, eh, a nuestras relaciones con Dios al final. Sí, eso del es Tinder que. que, que me cae lejos ¿eh? en realidad, pero sí. me dieron la idea, me sirvió un poco para definir la sociedad de hoy en día, ¿no? Uh -huh. Una sociedad, el, el Tinder al final es algo que es muy uh -huh. bueno. Lo explicamos, por, ¿no? Sí, por los que nos están sí. escuchando y quizás no sepan el, qué es esto del Tinder. El Tinder es una aplicación para encontrar pareja uh -huh. y es verdad que hoy en día y cada vez lo escucho más. Claro, también es que he estado mucho pendiente por el concepto, pues lo tengo muy en bueno, mente, lo ¿no? Estudiado. Uh -huh. uh, es una web para encontrar pareja y es algo que las Cada vez más, y cada vez las nuevas generaciones, mi hermano, por ejemplo, es muy divertido. Vino a la presentación de la tesina y vino con una chica. Y yo estaba a punto de empezar la presentación y me presenta la chica. Y yo, bueno, no sé, será una amiga. Luego me entero que es su novia y que se han conocido. Se han conocido, Que una semana quedando ellos dos, ¿vale? Bueno, total, que es algo cada vez más normal, ¿no? Y es eso, es conocer a alguien a través de una pantalla de un móvil, a través de fotos, ¿no? Y es algo que cada vez se dará más porque es un nuevo paradigma. Igual que están cambiando muchísimas cosas uh -huh. que, que tienen una... hay una tradición, pero ha ido sí, cambiando. Sí, sí. No sé si es algo que nos tenemos que adaptar, pero sí que conmigo hay que, hay que reflexionar. Hay que analizarlo, hay criticarlo, que como todo lo que nos rodea. Y claro, el Tinder conllevaba muchos de los puntos que definen la sociedad media: consumismo. Uh -huh. Porque al final es tú, tú decides. A o B, tú decides. Um, totalmente relacionado con las tecnologías, um, totalmente de, de adolescentes infinitos en el sentido que queremos uh -huh. el placer uh -huh. y tenía muchas de las concepciones que definen la sociedad, por eso lo, los cogí porque me daban mucho juego, uh -huh. la verdad es que me daban muchísimo juego. Entonces intenté pensar una resistencia a esto, ¿no? También las palabras resistencia es una palabra que reflexiona mucho, tú también, sí. de decir eh, no es creo a lo mejor en, es muy potente en el sentido de decir creo que estamos en un momento de resistir Ay, exacto. No, no, mm. y, y la resistencia no conlleva simplemente parar el golpe también mm. es un concepto que lleva actividad exacto. pero creo que es necesario primero darnos cuenta dónde estamos y a qué debemos resistir uh -huh. para, pero no para, para decir ah no somos diferentes no no porque, porque es que como palanca de cambio o sea, como, como palanca de cambio y que activa y, y, por, y porque tenemos que que encontrar la nuestra vida espiritual uh -huh. en este mundo uh -huh. y, y, y tenemos que resistir a ello que nos puede dañar nuestra posible relación con Dios sí. y nos puede dañar como personas y nos está dañando y darnos cuenta el primer uh -huh. paso es darnos cuenta de qué nos daña por qué lo hace y, y, y ser conscientes ¿no? uh -huh. Uh -huh. bueno son reflexiones que a mí me han ayudado personalmente entonces pues claro. por eso las escribo y si y si a alguien sirve pues fantástico ¿Cuál es tu mayor esperanza, Isaac? Mi mayor esperanza es que la enfermedad y la pobreza no, no ganen, mm. que el mal no gane. Mm. Porque, no sé, últimamente muchas personas en mi alrededor enfermas. Mm. Obviamente eso es egoísta porque siguen, siguen existiendo a pesar mm. de que no te toque más de cerca. Pero cuando te toca más de cerca dices: esa no tiene que ser la última palabra. Mm. No, no puede ser, es mm. injusto. Y por otro lado, también el, el poder que hay en este mundo, que haya gente que, que cobre tantos millones o que tenga tanto poder como va a decir si hago así, mm. millones de personas van a hacer así también. Ostras, eso no, no, es, que no, no, no es justo que sea así. Mm. Y mi esperanza es que, es que el, el Dios de Jesús mm. sea la última palabra, ¿no? Y que, y, que, y que esa última palabra sea perenne, ¿no? Y que. Eso, eso espero, que no, yo no. La muerte no tiene que ser el, el, último, el último bastión. No, no puede ser. No puede serlo. ¿eh? No puede serlo. De hecho, creo, o sea, como tú dices, viendo la, la realidad, eh, cómo estamos, los tiempos que estamos viviendo, es que casi surge una necesidad de esos tiempos, de que es que no puede ser la última palabra lo que estamos viviendo. No. Y tampoco puede ser una fuerza interna, nuestra o de este mundo, que venga a poner solución, sino. No, algo exterior eh, claro. algo exterior algo exterior y algo que sea amor porque no puede ser que un niño muera con leucemia con dos años no puede ser uh -huh. que un que un niño en el, en el propio parto uh -huh. no puede ser esa gente que, 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 que vive totalmente to, toda la vida sufriendo sí. o esa gente con problemas psicológicos que, que, que sufren ¿no? o sea, uh -huh. no, es, es demasiado doloroso sí. y a veces vivimos ajenos ese dolor y eso sí. es peor es peor todavía eso sí que es el infierno vivir el infierno, al, al, al dolor exacto. eso es el infierno vivir de espaldas al dolor mm. eso debe ser el infierno me surgen eh, muchas preguntas eh, a partir de estas reflexiones eh, ¿cómo, cómo vivirá todas estas circunstancias Dios o sea el dolor de Dios que a veces mm. no reflexionamos en eso mm. eh, cuánto daño le hará él ver cada día todo pues, eso Iba a decir como un padre, pero es mejor decir como una madre, ¿no? Sí. Hoy, hoy yo, por ejemplo, tengo así dolor de barriga, uh -huh. etc. Les quito a mi madre y ya sufría. Uh -huh. por, por algo que al final. No, no y pasa tiene eso. solo un, y tiene Bueno, tiene más hijos, pero. No mi madre eh, solo tiene un hijo. Solo tiene único. Eh, Pero Dios tiene. Sí, 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 sí. ¿Cuántos a lo largo de la historia? Millones, pero. Y por todos ellos. Pero la imagen de Dios que refleja Jesús, por eso creo que es la imagen de Dios. Que vale, es la de una madre de todos ellos, ¿no? Uh -huh. Los tiene contados. Uh -huh. y, y es una y, imagen bíblica. Y es una imagen bíblica. Uh -huh. y, y, y lo entiendo tal como, como si fuera una madre de cada uno de ellos individualmente, ¿no? Uh -huh. Y eso, eso me emociona, pensar en Dios así, ¿no? Que está pendiente y que sufre. Que, uh -huh. que no es su propio sufrimiento, porque él no lo está viviendo de su propia carne, pero lo sufre como tal. ¿no? Uh -huh. Y eso es bestia, ¿eh? Cuando... Cuando Cristo vuelva, ¿no? Y esta es nuestra esperanza como última palabra en el, en el mundo que vivimos. ¿Cuántas preguntas vamos a tener? ¿Y cuánto tiempo? También vamos a tener mucho tiempo para poder ir descubriendo, que nos cuente, que nos explique, que mm. tratemos de entender, ¿no? Eso es impensable, ¿no? Todos nos hacemos imágenes, nos hacemos, tenemos vídeos en la cabeza, incluso sí. imaginándolo, pero se nos escapa, se nos escapa, pero claro, mm. la de preguntas que hay. Y... Mm. Pero llegará, ¿eh? Llegará, Llegará, pero no sabemos vida. ni cómo. O sea, nos lo podemos imaginar, pero seguramente sí, sea diferente, ¿no? Totalmente Porque, seguro, o sea, seguro. Hay una frase que me gusta mucho que, que dice, si tú si, si si te imaginas a Dios como es, seguro que es justamente sí, como no digo. te lo imaginas, sí. ¿no? Porque eso, qué buena. Isaac, me siento como en casa eh, hablando contigo. Podríamos continuar mucho rato, de hecho, nuestras conversaciones sí, anteriores sí, han ya. sido siempre largas y y me siento en casa ojalá quienes nos están escuchando puedan sentirse también así no solo con nosotros sino entre ellos sobre todo. Sino entre ellos y con Jesús con Jesús porque Jesús al final es la casa es ¿Sí? la definición de casa ¿eh? él es casa porque nos hace próximos ¿no? genera proximidad y eso es la clave no añado nada más has importado gracias Isaac a ti